Manuel Jiménez Barrios llegaba al Hotel Convento San Francisco de Béjar, donde lo esperaba el candidato a las municipales bejeriegas, Antonio González, así como Irene García, la secretaria general de los socialistas en la provincia de Cádiz. Un encuentro en el que el hospital comarcal se convertía en el centro del discurso político. Por un lado, García ponía sobre la mesa su experiencia al frente de la Diputación de Cádiz, institución que ha financiado parte de las obras de este hospital. Y por otro lado, Jiménez Barrios daba su versión de los hechos desde el punto de vista del gobierno andaluz, que espera desde hace ya mucho a la apertura tras cumplir con su compromiso y acabar la obra al 100%, dotando al edificio de todo el material necesario para su puesta en funcionamiento. Manuel Jiménez Barrios recordaba que vuelve a vivir la misma experiencia que en las últimas elecciones, vecinos y vecinas que siguen esperando la apertura del ARE, pero ahora sin pancartas achacando la falta de actividad en las instalaciones sanitarias a la Junta de Andalucía. Hablando con muchos vecinos me encontraba las farolas, unos carteles que ponía: la Junta me engaña, la Junta no quiere abrir el hospital. Y nada más y nada menos que el presidente del Partido Popular, señor Moreno Bonilla, el presidente por aquel entonces del Partido Popular en la provincia de Cádiz, don Antonio Sanz, y nada más y nada menos que el propio alcalde se encerraron. Recordarán ustedes que pusieron unas mantas, se encerraron en el hospital 3 años y medio. Yo estoy aquí en el mismo lugar que hice esas declaraciones entonces. Hoy, a día de hoy, el hospital está terminado al 100%. El mobiliario y la dotación de equipamiento comprado, el personal previsto, y no se puede abrir el hospital. Las declaraciones no eran casuales. La crítica a José Ortiz por mantener el hospital cerrado llega una semana después de que se haya cumplido el plazo que él mismo se daba en unas declaraciones a Ocho La Janda, en las que afirmaba que en 2 semanas las obras dependientes del Ayuntamiento de Béjar estarían terminadas. Y dentro de 2 semanas, dentro de 2 semanas, le entregamos el hospital completamente terminado. Algo que García se apresuraba a desmentir, añadiendo que no solo no están listas, sino que además el alcalde bejeriego y número uno del Partido Popular al Parlamento por la provincia de Cádiz había solicitado una prórroga para poder ejecutar lo que resta de esas obras. No solo se ha pasado ya más de una semana de ese plazo que, como digo, se autocomprometió el propio alcalde, que dijo que en 2 semanas estaría el hospital terminado, estaría el hospital cedido a la Junta de Andalucía para su puesta en marcha. No solo no es verdad, sino que bien saben los vecinos y vecinas de Béjar que esas obras que se comprometió el alcalde eran unas obras además subvencionadas y pagadas por la Diputación Provincial en un montante de en torno a 600.000 euros, donde nos comprometíamos a ayudar al ayuntamiento a hacer su parte para cumplir con las obras del hospital, y donde ha vuelto a pedir una prórroga porque sabía perfectamente que las obras no solo no están terminadas, sino que incluso hay parte de ese compromiso municipal que ni siquiera ha iniciado con la expropiación de los terrenos para cumplir con su palabra dada. El PSOE no solo puso sobre la mesa en su visita a Béjar la problemática del ARE, sino que también hablaron de empleo y de infraestructuras con los vecinos. Una visita que agradecía a González, que lamentaba que la labor de Jiménez Barrios y García, que tantas inversiones ha traído a la localidad de Béjar, se las apropie Ortiz para ponerse medallas.